El pit y el péndulo. Miss the Saturday dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Adelante, vamos. Señoras y señores, este es el campeonato del yes, mundo. Mía, yes, mía. Vamos, vamos, Steve. Que vale, se muchas gracias. Estupendo, muy bien. No puedes apuntar un poco más. Ahora verás cómo el campeón está nervioso. Es Steve Sanders. A la derecha. Está intentando superar al aspirante. ¡He ganado! ¡Tenemos un nuevo campeón! ¿Por qué no jugáis con la vajilla buena la próxima vez? ¿Queréis dejarme sin platos? Lo siento, Nat. La cosa se ha ido poniendo cada vez más emocionante. Me alegro de que estés tan ocupado. ¿Me ayudas a limpiar el local o voy a tener que hacerlo yo solo? El Pitch Pit. El local de moda. Lleva de su humor 2 semanas. Perdona, Willy. Perdóname tú. Nat, se nos está acabando la mostaza. ¿Y qué ha pasado con el último pedido? Lo trajeron hace 2 meses. ¿Sabes cuánta mostaza se consume aquí? No, Brandon, no tengo ni idea de cómo se lleva el negocio. Solo llevo haciéndolo 20 años. Oye, Nat, si quieres despedirme, adelante. Pero deja de saltar cada vez que abro la boca. Vuelve aquí. Vamos. No es por ti, créeme. Es que estoy atravesando un bache. ¿Sí? No lo había notado. Reformo el local y empieza la recesión económica. ¿Crees que debería ir buscando trabajo? No, no es para tanto. Aún puedo pagarte. Tú trabajas por horas. Es Willy el que me preocupa. ¿Qué pasa con Willy? Quiere un aumento. No le culpo, ya lleva aquí 5 años. Tiene una familia que mantener, pero apenas puedo pagar a todos los que tengo en la cocina. No irás a despedirle, ¿no? No quiero hacerlo. Pero no tengo dinero. Si ocurriera un milagro. ¿Mamá? Vaya, ya era hora. ¿No se te ha olvidado algo? No creo. ¿Y la reunión de la Junta Consultiva Juvenil? Anda. El trabajo consta de varias partes. La primera es de tipo demográfico. Tendréis que preguntar a la gente su edad, sexo, intereses, su opinión sobre...